Mi gente linda, ustedes me han pedido que reaccione de nuevo al canal Epicroll, así que vayan y dejen su like y vamos a ver este video que se titula El distrito más rico de Perú, así que dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente. Dice él, ¿cómo era esa ciudad antes? Y ella responde, esto no era una ciudad. No había ciudad, dice ella. Imagínate cara. ¿Cómo era antes? Le pregunta de nuevo el chico. Antes no había casa, ahora recién hay. No había nada, ni una sola casa. Su nombre es Chalhuahuacho y es uno de los distritos más ricos de todo el Perú. Y está ubicada en el departamento de Apurímac, provincia de Cotabambas. Un distrito muy rico que esconde una realidad distinta. Este distrito tiene un presupuesto de más de 12 millones de dólares para este año. Por eso, en esta ocasión, conoceremos un poco más acerca de este distrito más rico de todo el Perú. Buenos días, ahora estoy en la cochera de un hotel y estamos en el distrito de Chalhuahuacho. Yo tengo todo mi equipaje listo por aquí y ahora lo que primero vamos a hacer es ir a buscar comida. Bueno, ahorita ya vamos saliendo de la cochera y nos vamos a ir a comer algo luego para hacer la exploración, un city tour. Este distrito, considerado como el distrito más rico del Perú. Pero todo eso les vamos a contar a detalle del por qué lo llaman el distrito más rico del Perú. A este lugar denominado Chalhuahuacho, que pertenece a la provincia de Cotabambas, al departamento de Apurímac. Como pueden ver, salí del hotel y ahora sí nos vamos al terminal para poder comer algo para luego continuar con este city tour. Camionetas pasando por acá y mucho polvo como pueden ver. Me gusta que se ve limpiecito el lugar, señores. No veo ni una basura por ahí, ¿eh? Hay mucho comercio por aquí. A ver, ¿dónde vamos a tomar desayuno? Miren, venta de papas. Creo que este es como un mercado así. Y ahí está el terminal. Me parece que están en construcción todavía. Vamos a ver. Disculpe, ¿restaurante por acá? ¿Cómo? ¿Restaurante por acá? Más arriba. ¿Más arriba? Pasas el puente y el restaurante, escalería. Me dijeron que pasando el puente puede encontrar restaurante. Vamos a ver, ese vendría a ser el puente. Uy, mucho polvo, amigos, miren. Este es el puente, como pueden ver, es un pequeño. Me encanta que en cada rincón de Perú tú encuentras un restaurancito y encuentra variedad de comida en cada rincón de Perú, señores. Increíble. Puentecito. Miren las casas. La mayoría, por no decir todas, son de 3, 4 pisos. Eso es lo que más resalta. No es que toda la ciudad esté desarrollada. Como pueden ver, el pavimento, el asfalto, un alcantarillado por acá. Pues le falta un alcantarillado y todo lo demás. Estoy buscando en estos momentos un restaurante para poder comer algo. Porque sin comer no puede estar. Allá, por allá creo que venden desayuno. Hay una cartita por allá. Allá me voy a parar. ¿Qué tienes para tomar? Bucha y quinoa. Ah, ¿qué bucha de? ¿Puedo tomar acá? Sí, por aquí. Un super alimento, señores. Eso es buenísimo. Bueno, ya comimos algo y ahora nos estamos dirigiendo de nuevo al terminal para comprar algunas cosas. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a ver qué hay. Y miren a esta parte, la carretera. Pasó un cisterna y lo ha humedecido un poco. Amigos, algo que me he dado cuenta aquí en el distrito de Chalhuahuacho es que de este puente, bueno, si ustedes pueden ver por aquí, es un puente. De este puente para atrás es como un barrio, como que separa dos barrios, algo así. Y bueno, de aquí para arriba casi no hay mucho del comercio, pero sí autos que están estacionados, una gran cantidad. Y del puente para allá sí hay comercio. En una gran cantidad también, obviamente. Ahora nos vamos a desplazar hacia la parte más baja, en donde empieza el asfalto. Pero también vamos a conocer qué es lo que venden aquí, qué tiendas hay en esta ciudad. Y luego nos vamos a trasladar también a la comunidad nueva Fuerabamba, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia.
Me gustaría que ustedes me dejen ahí en los comentarios si estas mujeres que tienen esos gorritos y esa vestimenta tienen un nombre. Porque me parece como que si fuera ropa folclórica. Pero entonces déjenme en los comentarios cómo se le llama ese tipo de vestimenta, por favor. Buenos días. ¿Tiene tocra? Sí. ¿Tocra? ¿Cuánto está? Un solo. Deme. Dos deme. Amárrelo, por favor. ¿Para llevar? Ya, ya. Un poquito nada más. No tanto. Ya. ¿Cuál me recomiendas? Sí, para tomar acá quiero. No hace daño, ¿no? Este de... Toditos son ricos, dice la señora. ¿De qué es? También de jora. Este es jora. Este es de... Este es de quinoa. Jora es algo que le llaman chicha de jora. Y es buenísimo, yo lo he probado. Jora. Sí. Igualito, suavecito, son ricos. No hay ni uno que está feo. Ya, a ver. O rojita, en Arequipa tomamos así, ¿eh? ¿O sea, de dónde es? Yo soy de Arequipa. Ah, de Arequipa. Ajá. No he tomado, pues. Ahora esta chicha de... No he tomado de Arequipa. Ah, vamos a probar. Yo voy a hacer ahora cuando me entren al mercado de mi sitio. ¿Ya? Ahí voy a hacer frutillada, feo. Frutillada, feo. No, a ver. A ver, sí, estoy bien. Ahora estamos con dirección al mirador para poder observar este distrito de Chayabacho. A ver, me dijeron que es por aquí. Hay que continuar nomás. Observen por aquí, esta es otra calle. Obviamente ninguna de estas calles están asfaltadas, solamente la parte baja, que ya les voy a mostrar más adelante también cuando vamos a almorzar por allá. Bueno, ahora sí, dejamos la moto en esta parte y ahora vamos a ingresar hasta el mirador. Me parece que no hay acceso. Vamos a ver. Creo que sí hay por aquí, por esta parte. Hay un caminito. La curiosidad que yo tengo es, ¿por qué le llaman el distrito más rico de Perú? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces hay que ver el video completo para poder averiguar por qué le llaman que ese lugar es de rico. Entonces no se pierdan el video, señores. Pensé que todo estaba cerrado, pero sí, sí hay. A ver, vamos a ver dónde nos lleva. Vamos allá, a la parte más alta. Observen, amigos, ya estamos llegando al mirador. Vean por aquí. ¡Bárbaro! Miren, amigos, este vendría a ser el mirador. Ese de allá es el hospital, miren. Es tremendo, tremendo, pero me parece que aún no está culminado porque en la parte de atrás veo mucho material de construcción como maderas, ese tipo de cosas. Pero esto vendría a ser el mirador. ¡Qué bonito lugar! Fíjense que está como en el medio de montañas. El pueblo así completo. Si esas casas no tuviera ahí, se viera como ese vacío, como ese hoyo, por decirlo así. Y es espectacular cómo han poblado todo esto. En estos momentos vamos a degustar los cuellitos del pollo con su ensalada y el maíz y la papa cocida. Obviamente en tajaditas. Aquí buena en comida. El mirador de Chayabacho. Quiero que aprecien, amigos, esta parte vendría a ser como un mirador, pero bueno, no es. No es un mirador, simplemente es un cerro nada más. Y en medio de dos cerros, allá al frente hay un cerro, por aquí hay un cerro. Y en el medio de dos cerros se encuentra el distrito de Chayabacho. Y como pueden ver, desde allá arriba, casi un kilómetro de distancia, inicia todo el pueblo, todo el distrito, como pueden ver. Esto vendría a ser el distrito más rico de todo el Perú y tiene una extensión de casi otros un kilómetro más hasta por ahí abajo. Pero muchos se preguntarán, ¿qué lo hizo crecer tanto a este distrito? De tan solo tener unos 2.000 habitantes a tener más de 20.000 en muy poco tiempo. Pues en este lugar se encuentra una de las principales minas más grandes del país. Las Bambas. Esa es una de las gigantes que ha podido mover todo un pueblo entero de un lugar a otro. La nueva Fuerabamba. Y que gracias a ello también este distrito ha tenido un crecimiento exponencial en el número de personas. Pero por mala administración de sus autoridades, también es impedido el crecimiento urbano y económico
de este distrito. Y seguramente ustedes se van a preguntar cómo es que este distrito se llama el distrito más rico del Perú, porque anteriormente este distrito no era nada. Aquí voy a poner algunas imágenes de este distrito, cómo era anteriormente. Eran casitas de adobe y vivían un aproximado de unos 300 familias aproximadamente, nada más. Pero con el pasar del tiempo, con el proyecto minero que se ha incorporado aquí en las tierras de Cotabambas, bueno, gracias al proyecto Las Bambas, una empresa que ingresó a explotar el cobre de este lugar, pues ha crecido muy muy rápidamente, lo cual y llegó a un punto en donde en menos de 10 años se ha desarrollado bastante, ha crecido muchísimo muchísimo, y ahora, como pueden ver, es una ciudad grande. Miren, hay hoteles por todas partes, por ahí un hotel, una notaría, hay boticas y todo tipo de cosas. Vas a encontrar todo tipo. La verdad, ha crecido bastante, como él dice, ha cambiado, pero full. Pues tiendas por aquí. Y este de aquí, lo que ustedes pueden ver, es el hospital. Y es muy, muy grande. Y todo esto es gracias a la minería. Y como pueden ver por allá también, las casas, obviamente, son muy, muy grandes. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. La mayoría son muy grandes. La mayoría, por no decir todas, la mayoría. Miren, observen por aquí. Es como una ciudad muy grande. Para ser distrito, Chelobacho es muy grande, debería ser una provincia. ¿Y por qué ha crecido muy grande? Pues eso ya los dije, porque de aquí a unos 5 kilómetros en las montañas se encuentra la empresa MMG, lo cual está explotando el mineral, obviamente el cobre. Y es así, es. Entonces, por todo ello y por ese motivo es que Chalhuahuacho ha crecido paulatinamente, muy, muy rápido, muy rápido. Y Chalhuahuacho no solamente está relacionado con el tema de la minería, sino también algunas personas, pues los lugareños, bueno, anteriormente se dedicaban obviamente a la ganadería. Tenían llamas, tenían ovejas y así. De ser un distrito muy pobre, pasó a ser un distrito muy grande y con mucho comercio. No puedo decir que es un distrito desarrollado, porque si ustedes pueden ver por allá, recién están construyendo las calles. A pesar de que este distrito tiene mucho, mucho presupuesto con el canon minero, obviamente las calles no están pavimentadas. Desde esa parte, creo que desde esa parte del hospital empieza el pavimento hacia la parte baja, pero de allá para allá es todo polvo, es tierra nada más. Y como ven, aquí las calles también no están pavimentadas. ¿Y eso por qué? Porque aquí también hay un motivo. Las autoridades, los anteriores alcaldes, unos 3, 4 alcaldes anteriores, otros han sido investigados, otros están en la cárcel y otros son prófugos. Vieron también la parte de su bolsillo, ¿no? Entonces, como aquí se mueve una gran cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero, entonces por ese motivo es que la tentación les ha llevado a eso. Y se podría decir, cada alcalde que entra y cuando sale, bueno, son investigados, son perseguidos por la ley. ¿Y eso por qué? Por el tema de la corrupción también, obviamente. Ya donde sea encontramos corrupción, mi gente. Eso es una pena. Ya que por el tema de la minería, quién sabe, pues están recibiendo dinero por la parte baja de la mesita, ¿no? Amigos, desde esta parte empieza el asfalto, como pueden ver. Esto sí, está pavimentado, tiene veredas por allá, como pueden ver. Pero en cada casa hay un negocio. Hay un negocio en cada casa. ¿Qué dice allá? Exportación, importaciones Gamarra, estudios jurídicos, venta de zapatos, pollería, ferretería, de todo para el hogar, ¿sí? Brevetes. Lo que sí me parece curioso es que veo poca gente. Parece que la gente viviera tranquila dentro de su casa y no sale mucho. Veo todo limpiecito, que eso me parece espectacular. Pero sí, me llama la atención de que no veo tantas personas circulando en la calle. Y hospedaje, principalmente hospedaje por aquí y por allá. Ya son casi las 2 de la tarde y tenemos que ir hasta la plaza principal para poder ver un poco de la plaza y también poder almorzar por ahí. Ok, ya estoy cerca de la plaza principal. Ya, ahora sí. Como pueden ver, esta es la plaza principal de Chalhuahuacho. Esa vendría a ser la municipalidad, Banco de la Nación, por aquí la iglesia o el templo. Y como pueden ver, esta vendría a ser la plaza principal.
y por allá se encuentra la municipalidad distrital. Bueno, señores, me parece increíble el video, muy interesante. Así uno conoce más de la cultura peruana, de este lugar. Pero creo que el título del video es un poco clickbait, o sea, es un poco... En realidad no sé si era yo que esperaba como ver un lugar de gente millonaria, de casas inmensas. Porque el título del video dice, el distrito más rico del Perú. Ahí me agarraron un poco, entonces... Pero el lugar vemos que ha cambiado bastante de lo que era. Está bien poblado, siento que todavía le falta un montón de gente, que me imagino que en un par de años eso va a estar ahí reventando de personas, bien, bien poblado. Destacamos lo limpio que es el lugar. Destacamos que las personas se le ven muy tranquilas. No vi como un alboroto ni nada. Así que muy interesante. Si te gustó la reacción, deja tu like, suscríbete y déjame ahí por favor en los comentarios si te gustaría ver más reacciones como esta, así reaccionando a videoblog de otro youtuber. Así que ya tú sabes, esto es Xeneco Show y no te olvides de suscribir y dejar tu like, que es muy importante para este canal. Ya tú sabes.